¿qué tal de nuevo, amigos de Androsy? Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros continuando con los juegos Miniclip de Miniclip.com, en este caso Bowling King, que son juegos especialmente diseñados para jugar online, juegos reales, uno contra uno, en este caso un juego de bolera que la verdad es muy, pero que muy atractivo. Es un juego que simplemente... ver aquí el Game Launcher del Samsung Galaxy S6, vamos a abrir el juego y simplemente conectándonos con nuestra cuenta de Facebook vamos a tener el juego sincronizado con los avances en cualquier terminal Android, ya sea tablet, móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? Y este juego nos permite pues jugar entretenidas partidas de bolos uno contra uno. Tenemos también un modo desafío, un modo torneo y el espectacular modo jugar con amigos, desde el cual simplemente clicando van a aparecer nuestros amigos de Facebook o incluso vamos a poder añadir un nuevo amigo simplemente clicando su identidad de usuario. Para encontrar la identidad vamos a tener que ir al perfil o que el jugador en cuestión nos las dé, y aquí arriba lo pone: nombre de usuario para el juego 02786471. Simplemente aquí en con amigos, añadir amigo, ponemos aquí la identidad y simplemente esto ya nos va a permitir jugar con amigos, ¿vale? Lista amigos, editar, vamos aquí a poner buscar y aquí podemos poner un nuevo usuario, ¿vale? Vamos a enseñarle cómo va el juego, que la verdad es muy entretenido. Vamos primero al modo uno contra uno y aquí tenemos diferentes... es muy parecido al juego de 8x Pool que os enseñé el otro día, el de billar o el de baloncesto. Aquí tenemos diferentes modos de juego que según lo que nos queramos gastar. Vamos a ir a este de 10.000 y simplemente clicamos, sale aquí nuestro logo, nuestro perfil de Facebook. Ahora busca un contrincante y más o menos nos lo busca siempre de nuestro mismo nivel. Y ahora simplemente tenemos que coger la bola así y hacer el tiro, ¿vale? Hacemos así y con el sensor lo vamos a guiar la bola, con el sensor de movimiento, ¿vale? Vamos a clicar otra vez, tiramos. Y así se trata el juego. Ahora le toca a nuestro contrincante y son 5 partidas a 2 tiros. Los ha tirado todos, lógicamente marca una X y ahora nos toca a nosotros. Ahí vamos. Strike. Vamos a esperar a que tire nuestro rival. Vamos a hacer la partida rápida a ver si nos alarga mucho el vídeo. Y bueno, la verdad que es un juego muy emocionante, sobre todo en su opción esto es el tiempo. Hay que tirar antes de que se acabe el tiempo, lógicamente, si no perderá el turno. Ha tirado justo en el límite. Vamos allá, aquí pone la puntuación 30 y la nuestra. Tiene que tirar la segunda bola, está apurando el tiempo. Tenemos que hacer el lanzamiento y lo mismo que antes, apurar el tiempo hasta el final. Me toca a mí. Agarro la bola. Me ha quedado una ahí. Vamos a tirar. Vamos a dirigir la bola con el sensor. ¡Ah! Rozando. Y aquí veis la puntuación 48-28. Yo llevo una tirada más que él. He empezado yo tirando la partida. Vamos a esperar esto, o es que nos quiere poner nervioso aquí el compi y espera mucho para tirar, o es que la conexión no le va muy fina. Voy a subir el volumen para que veáis. Sonido, gráficos, efectos muy buenos. Ha hecho medio strike. Hay que dirigirlo siempre con el sensor de proximidad de nuestro terminal Android. Me parece que está en la última tirada. No, está en la penúltima. Se ha quedado uno. Vamos 58-55. Voy ganando. ¡Hola!
¿Veis? Hay que tener cuidado al tocar porque si no, acabamos de joder la partidita. Bueno, me ha quedado tirado todos en esta... Y mi puntuación final ha sido 76. Ahora le quedan a él dos tiradas. En caso de tirarlos todos, tendrá tres tiradas. Le quedan tres bolos y ahora consigue tirarlos todos, vuelve a tirar una vez más. Y bueno, se ha acabado la partida y yo soy el ganador. Voy a bajar el volumen otra vez. Recogemos las monedas que nos habíamos apostado. Y ahora si queremos hacer la revancha, solo tenemos que clicar aquí en revancha y será ya por dos. La próxima sería por tres. Vale, vamos hacia atrás y lo dicho, un juego muy entretenido, en modo desafío. He jugado hace un rato, hay que pasar estas pruebas. Todavía me faltan 47 minutos para poder seguir jugando, ya que he gastado todos los corazones. Y esto es un juego único, es un juego de solo un jugador, en el que vamos a tener que intentar ser el mejor de la clasificación llegando al final. Y nos salen obstáculos, tiramos nosotros solos, pero tenemos que superar un requisito de puntos en cada pantalla. Mínimo son 30 puntos, me parece. Tenemos que superar los 30 puntos para seguir en la siguiente pantalla y nos van saliendo obstáculos en la pista, ¿vale? Después tenemos el modo torneo, donde podemos jugar desde el torneo más básico, que son 125.000 monedas, de las cuales ganaremos 125.000 y la cuota de inscripción son 25.000. Empezamos en cuartos de final, semifinales y final. Hay que ganar tres rondas para llevarte el premio. Y bueno, hay diferentes torneos por punto, o sea, por cantidad de monedas, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Los minijuegos, aquí tenemos para conseguir monedas, cada día nos dan tiradas gratis y después tenemos para conseguir fichas libres. Aquí, como veis, dentro de 15 minutos puedo cobrar nuevas monedas o puedo ver vídeos para conseguir 5.000 fichas, un diamante, agrandar el tamaño del bolo o jugar una partida sin canales. Lo dicho, el juego es muy muy entretenido. Es muy guapo el modo online, donde podemos jugar con contrincante de todo el mundo o incluso buscar a un contrincante, un amigo nuestro, simplemente con la identidad de su jugador.